Bienvenidos una vez más a una lección de matemática. En lecciones anteriores hemos estudiado teoría de ecuaciones, es decir, cómo resolver ecuaciones lineales de primer grado, de primer orden, y también, lógicamente, estudiamos las ecuaciones de segundo grado. Un poco más adelante, ustedes estudiaron los sistemas de ecuaciones lineales con dos variables y con tres variables. Y en clases anteriores ya vimos las inecuaciones. ¿Qué tipo de inecuaciones? Bueno, estudiamos inecuaciones lineales con una variable. Allí les presentamos también ejemplos de inecuaciones cuadráticas. Y hoy, justamente, vamos a resolver estas inecuaciones cuadráticas. Es por eso el título de nuestra lección de hoy. Lección 29. Inecuaciones cuadráticas. Entonces, en esta clase vamos a analizar, estudiar, resolver inecuaciones cuadráticas y, por supuesto, vamos a ver primeramente cómo se define una inecuación cuadrática. Inecuación cuadrática en una variable es aquella desigualdad en que el mayor exponente de la variable es 2. Luego, en general, tienen la forma ax al cuadrado más bx más c mayor que 0. Observen, ¿será exclusivamente mayor que 0? También pueden ser mayores o iguales que 0. Pero pueden ser también menores que 0. Y también, por supuesto, menores o iguales que 0. ¿Qué condición vamos a imponer a estas inecuaciones? La condición es que A siempre tiene que ser mayor que 0. De no serlo, evidentemente, tendremos que transformar esta inecuación para obtener el coeficiente de A positivo, mayor que 0. Quisiera entonces que analizaran que si yo tengo la ecuación ax2 más bx más c igual 0, es una ecuación de segundo grado. Y ya estudiaron ustedes las funciones que se le asocian
a esta ecuación. Estas funciones son las funciones cuadráticas, que su representación gráfica, como ya vieron, eran parábolas. Quiero entonces pasar a una presentación donde vamos a ver justamente el comportamiento de estas parábolas. Observen, tenemos la función asociada, y igual a x al cuadrado más bx más c, con a mayor que 0. Parábolas que abren hacia arriba. Y vamos a recordar que el discriminante de esta ecuación es b al cuadrado menos 4ac. Y según sea el discriminante de esta ecuación, vamos a obtener que la ecuación tiene dos raíces reales, que no tiene raíces reales o que tiene una única raíz real. Analicemos el caso en que la ecuación tiene dos raíces reales. ¿Cómo es el discriminante de esta ecuación? El discriminante es mayor que 0. Y ahora observen bien el gráfico. Tenemos una parábola, tiene sus ceros en x sub 1 y x sub 2. Pero, para valores mayores que x sub 2, ¿cuál es la imagen de esta función? ¿O cómo es la imagen de esta función? ¿Qué signo tiene la imagen de esta función? Está por encima del eje de las x. Por tanto, para valores mayores que x sub 2, la imagen de la función es positiva. Analicemos qué sucede en el intervalo x sub 1, x sub 2. Es decir, para los valores de x mayores que x sub 1 y menores que x sub 2. ¿Cómo es la imagen de esta función en el intervalo? Evidentemente, en este intervalo, la función tiene imagen negativa, es decir, los valores de las imágenes de la función son menores que 0. ¿Y qué sucede en el intervalo de menos infinito a x sub 1? O lo que es lo mismo, para las x menores que x sub 1. ¿Qué comportamiento tiene la imagen de esta función? Efectivamente, la imagen de la función toma valores positivos. Analicemos el siguiente caso, es decir, vamos a analizar los diferentes casos de los valores que toma el discriminante. En este caso es una parábola que tiene su vértice en el punto x sub 0, punto y coma 0. Y observen, ¿cómo es el discriminante para estas parábolas? Evidentemente, el discriminante de este tipo de funciones es igual a 0. ¿Y cómo es el comportamiento de las imágenes de la función? Las imágenes siempre se van a comportar positivas. Y ahí los signos que aparecen ahí que nos indica el comportamiento de las imágenes de la función. ¿Qué caso nos quedaría? Cuando el discriminante es menor que 0. ¿Y qué sucede entonces? La función o el gráfico de la función va a estar por encima del eje de las x y los valores que toman la imagen va a ser siempre positivo. Thank you.
Por supuesto que no es un secreto para ustedes que en el caso que el discriminante es menor que cero, la función no tiene ceros reales en el dominio de los números reales. No posee ceros. Al igual que nosotros estudiamos el procedimiento para la resolución de inecuaciones lineales, vamos entonces a ver cómo proceder para resolver este tipo de inecuaciones. Y se los voy a presentar en una lámina. Procedimiento para la resolución de inecuaciones de segundo grado en una variable. Recuerden que le llamamos inecuaciones de segundo grado o inecuaciones cuadráticas. Lo primero que vamos a hacer es transformar la inecuación cuadrática de tal forma que se compare con cero, siendo el coeficiente del término en x2 positivo. ¿Qué pasa si el término del coeficiente, o mejor dicho, el coeficiente del término en x2 no fuera positivo? Sencillamente tendríamos que multiplicar toda la inecuación por menos 1, lo que conllevaría, como ya vimos en las inecuaciones lineales, a cambiar el sentido de la inecuación. Les voy a dar un tiempo para que copien este procedimiento. Observa que aquí hacemos lo mismo que hacíamos en la resolución de ecuaciones cuadráticas. Es decir, debemos llevarlo a la forma ax2 más bx más c mayor, menor o mayor igual o menor o igual que 0. Y siempre con la condición que a tiene que ser mayor que 0. En un segundo momento, vamos a calcular el discriminante. Observa, este discriminante le hemos llamado de mayúscula, de la ecuación cuadrática obtenida en 1. Es decir, nosotros partimos de una inecuación, pero vamos entonces a considerar la ecuación cuadrática asociada a esa inecuación. Y vamos entonces a calcular este discriminante. Con la misma condición que habíamos dicho, es decir, A tiene que ser mayor que 0. Ahora, ¿qué sucede? Si el discriminante es menor que 0, ya habíamos visto en la gráfica anterior que las imágenes de la función eran siempre estrictamente mayores que 0. Esa es una función que no tiene ceros reales. Si el discriminante es igual a 0, entonces, y, o sea, las imágenes de la función, son mayores o iguales que 0. Es decir, puede darse el caso que los valores de función sean positivos o también sean 0. Y en el último caso es cuando el discriminante es mayor que 0. ¿Qué pasa cuando el discriminante es mayor que 0? ¿Cuántos ceros tiene esa función? Tiene dos ceros. Los ceros los vamos a llamar x1 y x2. Y vamos entonces a ver qué hacer. Pero antes de continuar, te voy a pedir que copies eso que está en pantalla.
analiza, estamos viendo el caso en que el discriminante es mayor que cero. Entonces, como son dos los ceros obtenidos, hay tres intervalos de signos alternos. Veamos. Hemos designificado esos ceros por x sub 1, x sub 2, con la condición de que x sub 1 sea menor que x sub 2. Los signos alternos serán más, menos, más. Si recuerdas, en la gráfica que te presentamos de la parábola, cuando tenía dos ceros, sucedía esto con las imágenes de la función. Paso 3, es decir, ya hemos analizado los casos del discriminante, pero no hemos dicho cuál es la solución de las inecuaciones. ¿De qué dependerá entonces esta solución? La solución de la inecuación en cada caso estará en dependencia del sentido de la inecuación que hayamos obtenido en el paso 1. Te propongo ahora realizar un ejemplo para ver cómo este algoritmo lo podemos aplicar. Adelante, por favor, el ejemplo. Haya el conjunto solución de la inecuación siguiente. Y la inecuación es x al cuadrado menos 7 menor o igual que 3 que multiplica 1 más x. Veamos la solución. X al cuadrado menos 7 menor o igual que 3 que multiplica 1 más x. Por supuesto, debemos eliminar los signos de agrupación. X al cuadrado menos 7 menor o igual que 3 por 1, 3, más
3 por x, 3x. ¿Qué nos dice el procedimiento? Comparar con 0. Correcto, pero para comparar con 0 tenemos que transponer todos los términos al miembro izquierdo. ¿Qué nos queda? X al cuadrado, menos 3x, menos 7, menos 3, menor o igual que 0. Aquí se impone la reducción de términos semejantes. X al cuadrado, menos 3x, menos 7, menos 3, es menos 10, menor o igual que 0. Y ahora observemos, ¿cuál es el coeficiente de x al cuadrado? 1. ¿Cómo es este coeficiente? Positivo. Por tanto, podemos continuar puesto que eso es lo que nos plantea el algoritmo de trabajo, que el coeficiente de x2 para poder continuar tiene que ser positivo. ¿Qué debemos hacer ahora? Podemos determinar el discriminante de esta ecuación asociada a la inecuación, es decir, b al cuadrado menos 4ac. Te recuerdo, a es 1, b es menos 3 y c es menos 10. Por tanto, si sustituimos en la fórmula del discriminante, obtenemos menos 3 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 10. Cuidado, el menos 10 tiene que estar entre paréntesis porque ahí hay un signo negativo y entonces no sería lo mismo. Obtenemos 49. ¿Por qué? Menos 3 al cuadrado es 9 y menos 4 por 1 por menos 10 es más 40. 40 más 9 que teníamos anteriormente son 49. ¿Cómo es el discriminante? Mayor que 0. Por tanto, ahora podemos continuar. ¿Qué sabemos? Que tiene dos raíces distintas. ¿Y cómo resolvemos la ecuación? Bueno, la ecuación x2 menos 3x menos 10 se resolvería descomponiendo en factores. Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a descomponer en factores y vamos a conservar el signo de la inecuación. ¿Qué obtenemos? Dos números que multiplicados den menos 10 y sumados algebraicamente den menos 3. Recuerda que esto es un trinomio de la forma x2 más px más q que en lecciones anteriores has aprendido a resolver, es decir, a descomponer en factores. Ahora, ¿qué debemos hacer? Encontrar los ceros. ¿Quiénes son los ceros? Cada uno de estos factores lo igualamos a 0. Aquí en la lámina te presentamos la descomposición, pero antes de pasar a determinar los ceros, fíjate cómo hemos escrito y igual x2 menos 3x menos 10. Es decir, hemos encontrado o hemos escrito la función asociada a esa ecuación. ¿Para qué? Para hacer una analogía con lo que vimos en la representación gráfica que presentamos al inicio de la lección. Observa, descomposición en factores y ahora determinamos los ceros. ¿Quiénes son los ceros? X igual 5 y x igual menos 2. Aparecen ahí x sub 1 igual menos 2 y x sub 2 igual 5. Colocamos estos ceros en el sistema de coordenadas cartesianas. Esta parábola, si recuerdas bien, pasa por el punto de coordenadas 0, punto y coma, menos 10. Y ya has estudiado cómo determinar el vértice de la misma. Por tanto, puedes hacer su representación gráfica. Esto no siempre es necesario, lo hacemos en los primeros ejemplos para que ustedes puedan familiarizarse y relacionar con lo visto anteriormente.
¿Qué signo tienen? Evidentemente, las imágenes de esa función son positivas para las x mayores que 5. Negativas en el intervalo de menos 2 a 5. Y positivas para las x menores que menos 2. Entonces, nos preguntamos, ¿el producto x menos 5 por x más 2 para qué valores será menor o igual que 0? Y seguramente te has dado cuenta que será en el intervalo menos 2, punto y coma, 5, que también lo podemos escribir x mayores o iguales que menos 2 y menores o iguales que 5. Quiero que atiendas a lo siguiente. Observa cómo hemos rellenado en el mismo color los extremos menos 2 y 5. ¿Por qué? Porque la inecuación tenía signo menor o igual. ¿Y dónde es que esa función se hace cero? Se hace cero para los valores menos 2 y 5. Por lo tanto, son también solución de la inecuación dada. De ahí que escribamos el conjunto solución X que pertenece a los reales, tales que X es mayor o igual que menos 2 y menor o igual que 5. Observen, anteriormente hicimos un análisis gráfico para relacionar con lo que vimos al inicio de la clase, pero ahora vamos a hacer el análisis por el procedimiento descrito al inicio de nuestra lección. ¿Qué habíamos visto? Habíamos visto la resolución de la inecuación, compararla con cero y luego la descomposición en factores. ¿Y qué nos planteaban? Que como teníamos dos ceros, entonces, nosotros debíamos encontrar los signos y habíamos visto que estos signos alternaban más, menos, más. Es decir, a la derecha de 5 será positiva la inecuación. Entre menos 2 y 5 será negativa y a la izquierda de menos 2 será positiva. Pero, ¿qué valores debe tomar la inecuación? Tienen que ser valores negativos, o sea, menores que cero o iguales a cero. De ahí que el intervalo sea el intervalo menos 2, menor o igual que x, menor o igual que 5. ¿Qué es más cómodo leer? X mayores o iguales que menos 2 y menores o iguales que 5. Es por eso que te presento la solución de nuevo, pero ahora en forma analítica.
escribimos el conjunto solución que es x que pertenece a los reales, tales que x es mayor o igual que menos 2 y menor o igual que 5. Observen cómo coincide con lo que habíamos obtenido de la representación gráfica. Creo que hayas comprendido lo que acabamos de ver y, por supuesto, es imprescindible que apliques el procedimiento. Te voy a dar un consejo. Cuando tú puedas analizar que la descomposición en factores del trinomio que les aparece es sencilla, pues no hace falta determinar el discriminante, porque una descomposición en factores que uno ve inmediatamente, no hace falta la determinación del discriminante, puesto que sabe que esa ecuación va a tener dos ceros reales. Te voy a presentar ahora un segundo ejemplo. Haya todos los números enteros que satisfacen la siguiente desigualdad. Observa, números enteros está escrito con otro color. Es una palabra clave aquí. ¿Por qué? Porque los valores que nos dé la solución de la inecuación solamente pueden ser números enteros. ¿Qué desigualdad tenemos? Paréntesis, 3 más x, cierren paréntesis, 3 menos x, cierren paréntesis, mayor o igual que x que multiplica x más 1, ahí se cierra el paréntesis, menos 6. Veamos la solución. Ustedes saben ya que el producto de 3 más x por 3 menos x es una suma por diferencia y eso nos da una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, nos quedaría 9 menos x al cuadrado, es decir, cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término, mayor o igual que... Vamos entonces a la eliminación del paréntesis. X por X, X al cuadrado, más X por 1, X menos 6. ¿Qué debemos hacer? Transponer todos los miembros, todos los términos para comparar con 0. Nos quedaría menos X2. Fíjense que al transponer el X2 del miembro derecho hacia el miembro izquierdo, nos queda menos x2, que es menos 2x2. Más x, al transponerlo al miembro izquierdo, nos queda menos x. Y menos 6, al transponerlo al miembro izquierdo, nos queda más 6. Que, adicionado con 9, 9 más 6 es 15. Y nos queda entonces la inecuación de la forma menos 2x al cuadrado menos x. Más 15, mayor o igual que 0. Y nos preguntamos, ¿nos queda en la forma en que podemos trabajar? No. ¿Por qué? Porque el coeficiente de x2 es menor que 0. ¿Qué tenemos que hacer? Transformarla.
¿Cómo se transforma? Multiplicando la inecuación por menos 1. Pero si nosotros multiplicamos la inecuación por menos 1, ¿qué sucede con el sentido de la inecuación? Se invierte. Veamos. Nos quedaría, al multiplicar toda la inecuación por menos 1, 2x al cuadrado más x menos 15 menor o igual que 0. ¿Qué hacemos ahora? Podemos hallar el discriminante. Pero si ustedes se fijan, la descomposición de este trinomio la han estudiado. Es un trinomio de la forma mx2 más px más q, que se puede descomponer en x más 3, que multiplica 2x menos 5. Si tienes dificultades, auxíliate de tu facilitador para que puedas ver cómo se hace esta descomposición. ¿Qué ceros tiene x más 3 y qué cero tiene 2x menos 5? X más 3 se anula si y solo si x es igual a menos 3. Y 2x menos 5 se anula si y solo si x es igual a 5 medios. Los hemos representado en este eje. Y observa cómo hemos puesto las bolitas rellenas. ¿Por qué? Porque menos 3 y 5 medios van a ser solución de nuestra inecuación. ¿Qué signos? Más, menos, más. De derecha a izquierda. Observa, más, menos, más. ¿Cómo es el resultado? ¿Qué valores de x hacen que el producto x más 3 por 2x menos 5 sea menor o igual que 0? Evidente, donde el signo sea negativo. Observen cómo está representado en este eje. Negativo, cuando las x son mayores o iguales que menos 3 y menores o iguales que 5 medios. Pero al inicio les dije que se fijaran bien en esa palabra clave, números enteros. Todos los valores entre menos 3 y 5 medios son números enteros. No. Analicemos. Menos 3 es un número entero. Menos 2 es un número entero. Menos 1 es entero también. 0 es entero. 1 y también 2. Y todos esos valores se encuentran entre menos 3 y 5 medios. Ahí les aparece como 5 medios 2,5. Por eso es que el 2 entra dentro de ese conjunto. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Los números enteros que satisfacen la desigualdad son los x que pertenecen a, siendo el conjunto A igual, y ahí declaro los números enteros que encontré. Es decir, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Thank you.
Hoy hemos estudiado la resolución de inecuaciones cuadráticas. Dentro de esto hemos visto el procedimiento para su solución. Es importante que tengan en cuenta que el discriminante puedo o no hallarlo, en dependencia de que se pueda encontrar fácilmente la descomposición en factores de el polinomio de la forma AX2 más BX más C. Siempre tienen que tener en cuenta lo que nos dice el procedimiento. A tiene que ser mayor que cero. De no serlo, sencillamente hay que transformarlo. ¿Cómo se transforma? Multiplicando por menos 1 la inecuación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Importante, cambio de sentido en la inecuación. Yo creo que no hay más tiempo. Nos debemos despedir hasta un próximo encuentro donde vamos a ejercitar sobre inecuaciones cuadráticas de segundo grado.